Expresan los habitantes en los barrancones que al canal Juan Caballero lanzan todo tipo de desperdicios y animales muertos, situación que ocasiona malos hedores. Que se quiere que se mantenga limpia porque el agua nosotros la necesitamos. Que se mantenga limpia. Y siempre lo mismo, la limpian y no siempre la llenan, que la borren o la tapen, la meten en cantarilla, eso es lo único. Si usted va a hablar algo, diga eso mismo, la tubería o borrar. La ha limpiado más de 10 veces y siempre está llena, que por aquí no hay para qué limpiarle rigol así a gente así, a nosotros por aquí. No hay para qué limpiarla, la tubería o borrar. De ahí uno coge agua para limpiar su casa, la está limpia y nadie se ocupa por eso. Y hay una mosquitera inmensa. Las casas están así de mosquitos que no se soporta. Botan de todo, perros, gatos, basura y todo. No podemos vivir la vida así. Narraron que luego de registrarse las lluvias del huracán Matthew en la ciudad, en varios puntos el canal se encuentra lleno de basura y del mismo están emanando larvas, las cuales temen sean nocivas para la salud. La cámara pueden enfocarla, cómo está la condición. Había una especie de pájaro ahí adentro que no sabe qué pájaro es. Salud Pública no hace caso con eso, a ver si ese pájaro es comestible o como ese es dañino. Pueden enfocarlo en las paredes. Todos esos rojos son los huevos que ellos sueltan, eso tiene millones de pájaros de eso ahí, y nadie hace nada con eso. El INDRE no sé qué es lo que tiene con la gente, que ni siquiera lo manda que pase por todo ese basurero.